Hola, maestras y maestros, muy, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a una sesión más de materiales educativos, de eh, compartir. Y el día de hoy, como ustedes lo vieron en el título del video, eh, corresponde compartir lo que es la tercera sesión del Consejo Técnico Escolar. Estamos muy emocionados y contentos. Y como ustedes ya lo vieron en las redes sociales, ya se encuentra la guía, ya la podemos descargar. Y si tú no la tienes, aquí en el canal te vamos a dejar la liga para que la descargues y la tengas en tus manos de manera digital y de esta manera puedas identificar qué vas a llevar a cabo en la sesión del día viernes. Y pues para esto vamos a trabajar el día de hoy con un gusto y un, un gran honor trabajar con la maestra Jimena Vela. Muy buenas noches, Jimé. ¿Cómo estás? Tu micrófono, Jimé. Ya te escuchamos. Ya, ¿ya me escuchan? Ok. Ya. Perfecto. Muy contenta, Doc, muy contenta de estar aquí en esta semana de Consejo Técnico para revisar, eh, pues, a grosso modo, qué es lo que nos propone la guía para que todos los maestros que hoy nos acompañan, bueno, ya vayan checando qué temas son y cómo pueden irse preparando también ellos para el viernes. Gracias a todos los que están aquí el día de hoy y pues vamos a darle. ¿Qué te parece? Vamos a darle, dicen por ahí. Les mandamos un afectuoso saludo a las maestras y a las maestros que el día de hoy nos acompañan. Escríbanos aquí en el chat sus dudas, sus comentarios. Eh, tuvimos una, una charla de, de inclusión de barreras para el aprendizaje y la participación de manera colaborativa y estuvo muy bueno, estuvo muy bueno el video y el día de hoy no va a ser la excepción. Les agradecemos, maestras, maestros, que el día de hoy nos acompañan. Les mandamos un afectuoso saludo y escriban aquí en el chat de qué parte de la República nos acompañan y también ustedes, ¿qué, qué, van, a, qué van a trabajar? Qué van, ¿Cómo van a llevar a cabo su trabajo en el Consejo Técnico Escolar? Nos mandan saludos. Este, Todavía no nos escriben de qué parte de la República. Saludos, maestra Yadira en Jutepec Morelos. Saludos a nuestro amigo Santiago Cuernavaca Morelos. Saludos, maestro Efraín. Saludos, Erich Naranjo, miembro eh, colaborador del canal. Gracias, gracias. Recuerden que si ustedes quieren, eh, los materiales que estamos compartiendo en los canales, los pueden descargar de acuerdo a, a, la a lo que comentemos en la descripción del video. Saludos, maestro Mario, eh, desde Calquini, Campeche. Saludos, uh, Janeli Cruz. Nos dice también: eh, saludos, saludos, maestra Valeria, directora de Jutepec Morelos. Dice el maestro Miguel, qué guapa maestra, con todo respeto. No me digan que me chiveo, me chiveo y me voy. Pero mándales un corazoncito así, yo no sé cuál hagas, a mí me sale el de... Peguenito. A mí sí me salen bonitos, a mí sí me salen bonitos. Ah, pues peguenito. mándale uno a Miguel, ándale, no seas mala. Gracias, gracias. gracias Miguel, gracias, ¿de qué gracias, parte del bien. país nos acompañas? Maestra Luz, también un saludo desde, desde el estado de Morelos, Jutepec, Morelos, gracias, que también... Eh, nos sigue en todas nuestras transmisiones y no se olviden que mañana es martes, martes de Duverso, va a estar, va a estar muy bueno. Y pues ya, ya me, se me está haciendo costumbre hablar de spoiler, spoiler, spoiler <laughs> alerta. El día de mañana estaremos charlando con la doctora Heréndira Piñón, va a estar muy bueno y muy interesante. Sí. No se lo pierdan, mañana martes a las ocho de la noche, nos dice Froilán desde el estado de México y Miguel dice que de Teguapu. Tehuacán, Puebla, son vecinos. Puebla. Sí, estamos cerquita, muy cerquita. Así es, así es Mónica, desde la Ciudad de México. También maestras, maestros, qué gusto. Y no olviden, regálenos un like, regálenos un like para que de esta manera nos apoyen a nuestros canales y poder seguir compartiendo más información, más materiales. Pues Jaime, ya lo decías. ¿Qué te parece si iniciamos nuestra nuestra charla del día de hoy. Consejo técnico, sesión número 3, ciclo escolar 2021-2022. Adelante. Ya estamos viendo la presentación, Jimé. ¿Vas a compartir tú o lo hago yo? Tú, tú, ya ¿Yo? es de tu pantalla. ¿Ah, sí? Ok. Sí. Perfecto. Bien. Pues tenemos aquí la guía de consejo técnico, esta tercera guía de consejo técnico que... Ya sabemos que la han venido dividiendo en tres momentos y es lo que vamos a revisar ahorita, eh, pues, sea sí general, pero sí vamos a adentrarnos un poco en cada uno de los temas que nos proponen. Entonces, vamos a empezar con el primer momento que se llama "Empiezo por mí" y acuérdense que este apartadito de la guía ya nos lo dijeron desde un principio, va a estar enfocado en el docente. Te comento esto, Jesús, porque me pasó que eh, en un consejo anterior, creo que el pasado, el, este primer momento hablaba sobre vida saludable y entonces mis compañeritos, por su naturaleza de maestros, siempre decían, no, pues es que con los niños sí trabajamos vida saludable, les ponemos estas actividades y hacemos esto. Y yo les tuve que decir, a ver, espérense, espérense. Es de nosotros. Vamos a voltear a ver hacia nosotros. Estamos tan acostumbrados a hablar del trabajo que realizamos con los niños que nos cuesta mucho trabajo entender que se trata de nuestro cuidado, de nuestro sentir, de nuestro, eh, pues sí, de, de, de cómo no, cómo estamos enfrentando este momento. Entonces, este primer momento que se llama Empiezo por mí, tiene por tema la autorregulación. Platícame cómo andas tú en autorregulación, Jesús. ¿Qué haces cuando te enojas? ¿Qué haces cuando te. Te sientes impaciente cuando te da como la ansiedad. Mira, acuérdate que yo soy parte del universo de Marvel, y entonces cuando me no me pongo así verde y casi casi me, me arranco la camisa y, 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 y empiezo a decir: No, el sol se está ocultando, el sol se está ocultando. Y entonces me tranquilizo y analizo la situación. Antes de continuar, le mandamos un afectuoso saludo. Gracias, Froilán Alcantra. Alcantra, gracias por ser miembro miembro del canal. Ya les decíamos a las maestras maestros que quieran ser miembros para tener acceso a contenido exclusivo pueden, pueden eh, hacerse miembro ahí en la parte inferior donde dice unir ahí pueden darle el clic para de que de esta manera podamos compartir materiales exclusivos y gracias porque de esa manera nos permiten seguir compartiendo y seguir construyendo los materiales para todas y todos. Gracias también a la maestra Alejandra Cadena por ese super sticker, maestras, maestros, compartan un like, compartan un super sticker, háganse miembro, pero también suscríbanse, suscríbanse al canal de la maestra Jiménez. Allí en la parte inferior, ahí está la dirección de su canal para que de esta manera puedan, puedan suscribirse y puedan conocer activando la campanita todas las notificaciones del contenido que nos está compartiendo. También síganla en TikTok. Ahí tiene varios videos que puede compartir. Y ahora sí me regreso, Jiménez, en torno a la autorregulación. Fíjate que es un tema muy interesante, que no es algo exclusivo de ahorita, sino que lo hemos venido trabajando desde el sexenio anterior. Tú recordarás que en, la, en el famoso eh, ruta de mejora escolar teníamos una prioridad que nos hablaba de la convivencia sana y pacífica. Y ya de ahí vino el Programa Nacional de Convivencia, y ahora tenemos el Plan Nacional de Convivencia, el Programa Nacional de Convivencia, donde nos dice que los alumnos tienen que autorregularse, el, auto, el aprender a convivir. Y bien lo dices tú, ¿cómo nosotros nos regulamos como adultos? Porque en ocasiones escuchamos lo que dicen las personas y, y lo pensamos, a lo mejor con sus comentarios, y ya después viene esta parte de cómo nos sentimos a partir de ese comentario que nos están dando y ya después, ¿cómo vamos a actuar? Si actuamos de buena manera, si contestamos de una manera eh, correcta o dicen por ahí, nos enganchamos, eh, contestamos de una manera no adecuada y en lugar de este aprender a convivir, caemos en un conflicto y ya decía yo parte del universo y nos quitamos las la, la ropa la bueno de manera literal ¿eh? no vayan a decir si ahorita me enojo me la quito no 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 bueno a lo mejor por unos cuantos eh, números de, like. de miembros no de likes de miembros pues podemos pensarlo pero, pero no sí esta parte de, de, de cómo lo estamos haciendo nosotros y ahora identificar qué está pasando con el colectivo docente pero también con los alumnos tú cómo cómo te autorregulas Jimé pues fíjate que yo recurro a la ancestral técnica de contar hasta 10, de decir, tranquila, respira, le contén, eh, contén la respiración, cuenta hasta 10 y déjalo para después. Pero. Tampoco ha sido algo fácil, es algo que yo creo que con el tiempo vas desarrollando también. Platicaba en algún momento con, con Andrés, a quien le mando un saludo, mañana lo vamos a ver en Eduverso, que es parte de, de madurar, ¿no? Es parte de también de decir, no puedo estar reaccionando así como así, ¿no? Tengo que, que saber controlar este temperamento o este carácter o esta molestia y después en algún otro momento, bueno, eh, afrontar esta situación, ¿no? Y, y en ese sentido es lo que la guía nos propone. Fíjate que la guía nos va a, a dar una estrategia que se llama el triángulo cognitivo. Y en este triángulo cognitivo, nosotros tenemos que identificar tres aspectos eh, bien importantes. Primero, nuestros pensamientos, luego nuestros comportamientos y luego nuestras emociones. No tienen un orden, es parte de una triangulación, pero... Pues yo lo iría, yo, bueno, yo, yo lo vería como que, bueno, primero es el pensamiento, luego la emoción, o a lo mejor primero la emoción y luego lo pienso, o a lo mejor no lo pienso, pero ahí te va la conducta. Y a veces esa conducta no es la indicada. Y es lo que nos va a presentar el, el, la guía de consejo técnico. Nos va a dar un momento a través de unas preguntas que ya sabe que siempre la guía eh, trae ahí sus preguntas para reflexionar, pero lo que va a hacer eh, básicamente es que te va a, a llevar a que tú analices alguna situación tuya que le llamo una situación confrontativa, en donde a lo mejor no hayas reaccionado de la mejor manera y que vuelvas a ese momento y que escribas qué pensamientos estaban pasando por tu mente, qué emociones estabas sintiendo y qué comportamiento expresaste. Y ya que lo tienes ahí, eh, ahora hagas el mismo ejercicio, pero en, un, en algo más deseable. Qué pensamientos te hubiese tenido, te hubiese gustado recurrir o tener en ese momento, qué emociones hubieses tratado de, de de sentir y decía la guía y era muy clara, a lo mejor son las mismas emociones pero no con tanta intensidad para que tu conducta también fuera diferente, no tú a lo mejor puedes escribir, pues es que le grité, le alcé la voz, eh, no sé, golpeé la puerta. Y mi comportamiento, el que yo hubiese querido, pues no, no tenía por qué ser así, ¿no? Me hubiese gustado a lo mejor ser más prudente, guardar silencio, esperarme para después hablar con la persona, no sé. El punto es que eh, nos invita a hacer esta estrategia. Así que ya vayan pensando en qué situación confrontativa de su vida van a llevar el viernes al consejo técnico. Y lo bonito de esta estrategia es esta parte que nos dice que nuestra mente tiene la capacidad de identificar qué es lo que sentimos. Tú en ese momento tienes una emoción y si te tomas tu, tu momentito, puedes saber qué emociones tiene. En alguna de las guías de consejo técnico, si no me recuerdo, tú eres buenísimo recordando qué guía, qué número, qué año, todo eso. Yo no. <laughs> en alguna de las guías de consejo técnico nos venía hasta como como un catálogo de, de emociones eh, que había nos manejaba también el autor que en este momento no lo recuerdo y, y era precisamente para identificar cuál era la emoción que yo estaba sintiendo pero lo bonito de esta estrategia es que te dice no nada más puedes identificar la emoción sino que también tienes la capacidad de modificar lo que estás eh, sintiendo, lo que estás pensando, para que también tu conducta se modifique en ese momento y no te genere una situación todavía pues, más conflictiva que la que estás enfrentando. Porque muchas veces, eh, por dejarnos llevar en el momento, pues reaccionamos de peor manera y en lugar de solucionar hacemos el problema mucho más grande. Así que esta primera parte, a eso va encaminado. ¿Cómo ves? Fíjate, Jime, que nos comparte el, el maestro Santiago, que, uh -huh. y, y nos pasa, ¿eh? Nos pasa, dicen por ahí luego, es que somos de mecha corta. Y mecha yo corta. Lo, lo, lo refiero a que, a que menciona el maestro, que en el momento es complicado, ya que no estamos tan habituados de expresar mis emociones hacia los demás, sobre todo las que reflejan debilidad. Entonces nosotros tenemos que empezar a trabajar y bien lo comentas tú y yo por eso hablaba de esta parte o de este programa nacional de convivencia escolar en los materiales que, que están diseñados ahí vienen materiales para el propio maestro antes de iniciar la sesión dice cómo te encuentras tú y hay una actividad de las emociones ahí dice ana a, lleva a cabo aquí lo estoy leyendo lleva a cabo esta auto autoevaluación cómo te encuentras en torno a las emociones y vemos ahora que en esta en esta guía del consejo, la verdad yo no había identificado esta, esta metodología del triángulo cognitivo, donde e efectivamente se intervienen estas tres, y aquí viene esta parte de cómo nosotros hemos enfrentado la, la vida o enfrentado a las situaciones que, porque decimos, híjole, es que ya están hablando de nosotros, o porque ya es, vol voltean a ver feo, o por esto, o por el otro, pero no tendría por qué ser así, sino. Que, que, de qué manera nosotros estamos eh, pensando la situación, o de qué manera eh, nos dice aquí eh, Grupsa Servicios Integrales, Integrales que nuestro diálogo interno nos lleva en ocasiones a respuestas negativas, que es parte de los pensamientos, y nos lleva compartiendo, eh, co a comportamientos encaminados al conflicto. Cuando gestionamos auto, la autorregulación emocional, entonces nos sentimos culpables por todo. Eh, nos dice que es la maestra Carla Cancino, zona 56, primarias federales. Saludos, Carla. Es compañeritos, compañerita. Ah, qué bueno, qué bueno. Laura también nos manda saludos. Este, nos dice el maestro Santiago, todo dependerá de cómo el director lleve la sesión del consejo, sobre todo el liderazgo que ejerce para brindar confianza, confianza hacia el colectivo. Y en este sentido, eh, algo que hemos comentado, comentado Jimé en torno que las guías del Consejo Técnico no tienen que ser carga administrativa, pero para esto, maestras, maestros, nos tenemos que preparar cuando lleguemos a la sesión del Consejo Técnico, porque si nosotros llegamos con nuestra guía impresa y les decimos, a ver, aquí dice que vamos a hacer esto, hagámoslo, como dice la guía, pero a lo mejor la actividad, yo no soy eh, esta persona que está eh, llevando a cabo el, la, la acción, la, la guía, el, el desarrollo de la sesión. Y si no lo estoy haciendo de manera correcta, si no me preparo con actividades, esta actividad del, del triángulo cognitivo, ¿por qué no lo hacemos en una hoja, en un papel bon? A lo mejor no podemos hacerlo en equipo por la situación que vivimos, pero alguien ahí que esté escribiendo, eh, que sea esta persona que vaya escribiendo y que todos aporten, porque también comentarlo con lo que dice el maestro Santiago. Maestros, maestras, directores, tenemos que fomentar a, eh, ambientes democráticos. Y si no escuchamos qué está pasando en las emociones de los maestros, pues a su vez los maestros no van a poder escuchar lo que pasa con las emociones de los propios alumnos. Aquí nos tiene una excelente reflexión donde dice, la mente tiene la capacidad para identificar lo que siente, pero también para modificarlo. Aquí viene esta parte si lo identifica de manera positiva o negativa, cómo lo va a dar a conocer al otro porque lo comentaba la maestra Carla, pudiera ser recibirlo de una manera negativa y de esa manera lo va a devolver, ¿verdad, Jimé? Así es, así es. Y tiene que ver también con, eh, con este autocuidado que, que, que tenemos que tener con nosotros mismos, quienes tomaron el diplomado de vida saludable. Esta parte también la trabajamos en, en, en alguno de los módulos y, y tiene que ver con con el autoconocimiento, con la autoconciencia, eh, tiene que ver con pues, la autorregulación definitivamente. Y todo esto para ser personas más estables, para ser personas eh, más equilibradas. No es nada más un tema de, de, de convivencia armónica, sí, porque sí es importante, claro, pero también es un tema de salud. Es un tema de salud el, el poder gestionar nuestras emociones, que, que yo creo que esa es la palabra eh, correcta, gestionar todo esto que pienso, todo esto que siento, para poder reaccionar de, de una manera que sea sana, que, que a mí no me eh, no me saque también de, de mi zona de, de no, no, no una zona de confort, porque no, no es la palabra, pero que de una zona en donde yo ya me sienta eh, expuesta, en donde yo ya me sienta rebasada por la situación, donde yo ya no tenga el control y eso me genere todavía más ansiedad o alguna crisis. Hay que evitar todo eso y, y esta es una estrategia que yo creo que es muy buena. Y ya lo comentabas, eh, el, el que preside el, el consejo técnico es el director, ¿sí? Lo sabemos por lineamientos. Por cierto, no se olviden tampoco de seguirnos para las sesiones de estudio. Pero cualquiera que estemos ahí en, los, en el Consejo Técnico, cuando llevamos una actitud de querer aprender, eh, podemos asumir cierto liderazgo. No quiere decir que vamos a quitar al director y le vamos a hacer un lado porque no me gusta cómo está dando el Consejo Técnico. No, 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 no va por ahí. Simplemente que a partir de mis participaciones y media actitud, eh, de mi actitud propositiva, yo puedo llevar a cabo. Eh, pues a esta dirección de las actividades. Y mis compañeros se van a ir sumando, de verdad. Yo sé que suena como muy romántico, muy utópico, pero sí pasa, compañeros, sí pasa. Cuando uno se, se está en, en, en colectivo y empieza a tomar la batuta eh, de, de compartir, ¿no? Eh, desde un sentido profesional, desde un sentido. Esta es una actividad muy personal, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, si tú decides compartir esta situación confrontativa con tus compañeros y ver cómo la modificas, desde una. Eh, desde una verdadera intención de crecimiento profesional y de crecimiento personal, muchos compañeros se van a sumar y vas a ver que vas a lograr que este consejo técnico, eh, al menos este apartadito, tenga otro tinte. Ya lo decía Jesús y nada más vamos a contestar las preguntas como si fuera un cuestionario, sí no rápido no porque sí, pues no aprendemos nada y no crecemos nada y nadie se beneficia de eso. Y acuérdense que todo esto lo hacemos por nosotros mismos. Pero también los beneficiados son nuestros niños, porque van a tener maestros mucho más sanos en aula, que esa, está, esa es la parte también eh, muy importante. Así es, Jiménez. Fíjate que también retomando lo que nos dice al inicio de la guía, que recordemos que en la segunda sesión, en el primer apartado, se reconoció la importancia del cuidado físico. Si ustedes recuerdan, hasta nos preguntaban. ¿Cuántas horas eh, duermes si estás utilizando dispositivos tecnológicos ya que estás acostado? Revisamos estas eh, prácticas del autocuidado y ahora en esta tercera sesión, pues vamos a reflexionar nosotros sobre esta autorregulación emocional y el vínculo que hay entre los pensamientos, las emociones y la conducta para de esta manera favorecer una mejor relación con nosotros mismos y con los demás, las demás personas con las que nos relacionamos. Porque si nos vamos, y si y si ustedes no han revisado los perfiles profesionales, vayan al Eduverso, ahí los estamos revisando. Si nos vamos a los perfiles profesionales, ahí nos habla que tenemos que relacionarnos con nuestros directivos, que tenemos que relacionarnos con nuestros pares, con los alumnos, con los pares de familia, pero siempre de manera asertiva, directa y respetuosa. Entonces, si nosotros, a lo mejor suele pasar, cuando estamos en el consejo técnico, tenemos un compañero o un compañero docente que me cae mal porque es bien presumido, que porque él todo sabe o porque apenas le dicen algo y explota, eh, tenemos que fomentar el trabajo colaborativo, eso lo dice el plan de estudio, aprendizaje es clave. Y si nosotros lo queremos hacer con los alumnos, lo tenemos que poner en práctica en el consejo técnico escolar y también... Los lineamientos del Consejo Técnico lo habla, habla de estas comunidades profesionales del aprendizaje y del trabajo colaborativo. Entonces, si ya hablamos del cuidado personal y en esta sesión viene esta parte de, de la autorregulación emocional, maestras, maestros, hay que analizarnos, hay que analizar qué está pasando, porque si realmente estamos trabajando de manera colaborativa en el Consejo Técnico, eso nos va a permitir alcanzar los objetivos y las metas. Y el Consejo técnico ya no sabe, se va a observar como una carga administrativa, sino que se va a, a, a utilizar como ese espacio para fortalecer el trabajo en la escuela. Así es. ¿Te parece si vamos entonces a el segundo momento? Así es. Vámonos. Ok, vamos a recordar que la guía, eh, al estar dividida en tres momentos, el primer momento tiene un 25% del tiempo total de la jornada, mientras que el segundo momento se puede considerar como el más cargadito porque tiene 50% total de la jornada. Y este segundo momento toca un tema bien importante, que es el de la comprensión lectora. Fíjense bien. En sus diferentes actividades eh, vienen como dos apartaditos. ¿Qué es la comprensión lectora y cómo se favorece la comprensión lectora? Todavía en un tercer apartadito que ahorita vamos a revisar, hace esta vinculación con las barreras para el aprendizaje y la participación, que como ya les mencionaba Jesús, tenemos un video donde platicamos sobre estas barreras. Eh, está muy bonito y está bueno en el canal de él y en el mío, en donde quieran verlo. Yo los invito a que si no lo vieron en su momento... Tómense un cafecito y vuélvanse a echar un clavado a ese video porque de verdad que está bien padre. Y bueno, en lo que rescata en este apartado de qué es comprensión lectora, eh, más que meternos en conceptos, hace eh, la guía nos va llevando hacia unas reflexiones bien interesantes. Yo aquí rescaté como las ideas más importantes y ahorita las vamos a ir comentando. Fíjense bien. Empieza diciendo. Lo primero es que lean de corrido. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice esto la guía? La guía tiene como referente al maestro Enrique Lepe, que a su vez eh, hace, eh, bueno, toma información de la maestra Solé, y que son unos referentes muy importantes en lo que es la lectoescritura, sobre todo en los grados de primer año, ¿no? Primero y segundo. Y dice que es muy normal y que es muy común que escuchemos a muchos maestros decir lo importante es que lean de corridito. Eso es lo primerito que hay que hacer. Y entonces nos van a invitar a través de las diferentes actividades que trae la guía a que veamos cómo este pensamiento ha hecho que hagamos que los niños únicamente decodifiquen. Y eso nos lleva a, a que estamos de repente aplicando métodos que ya no van, que todavía eh, que no son la propuesta del programa además. <coughs> Y que hace que nuestros niños pues vayan leyendo mecánicamente, incluso viene en uno de los videos un audio de una niña que está leyendo así, ya saben, mecánicamente, despacito, na, na, na. No, no por sílabas, pero sí se nota muy, eh, muy pausada su, su forma de leer, y que además lo estamos aceptando por bueno, y, y esta es la parte en donde... Eh, pues tenemos que echarnos un clavado también a qué es lo que está pasando con la forma en que estamos enseñando a leer a nuestros chicos, ¿no? Porque pareciera que libramos una batalla contra el tiempo para que los niños aprendan a leer y por eso es que nos preocupamos porque decodifiquen y, y lo hagan eh, mecánicamente y estamos dejando a un lado la comprensión. Y en este apartado, ¿en qué es, eh, qué es leer? Nos habla de eso. Leer es comprender. No puede ser un proceso aparte. No puedes enseñarle a codificar primero y a comprender después. Tiene que ser un todo. Y eso solamente lo logramos con, con una propuesta de, de, de lectoescritura que atienda al significado de la palabra. Esto es importante también. Otra de las cuestiones que nos explica la guía es que hay que explicar a las familias estas nuevas metodologías porque también por eso muchas veces los maestros recurrimos recu eh, al y su o al esa osa no sé, usa sopa o no sé estos enunciados y luego luego cuando ponen mi mamá me mima mi mamá me ama que hay un video este déjime, que yo recuerdo que en algunas sesiones de consejo técnico como director se los compartía a los compañeros docentes ahí es buenísimo ese video donde Mafalda se levanta y le dice, qué bueno que tiene una mamá que la quiere, que la mima, que la ama, pero ahora ya nos podrá compartir o nos podrá enseñar algo para que yo aprenda y entonces se regresa y la maestra se cae y dice, -ay, ay, ay, ay. entonces sí, si vayan en este sentido. Sí, 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 eh, son, eh, son métodos que en su momento se ocuparon y que funcionaron, porque, ojo, esa parte también hay que aclararla y, y, y no se va a discutir, Muchos aprendimos a leer con esos métodos porque eh, era lo que había y el maestro Enrique Lepe lo, lo rescata en su discurso en el video que, que es la propuesta para que la revisen en el Consejo Técnico o para que ya la vean en alguno de los canales también, eh, en donde él dice, bueno, enseñábamos a leer de esa manera porque era lo que había, pero hemos avanzado muchísimo. No podemos enseñar a leer a los niños de ahora, que además están en contacto eh, constante con, con diversos eh, portadores de texto y, y están obviamente mucho más estimulados que hace 30 años, por ejemplo, ¿no? Que es más o menos lo que tienen algunos de estos métodos, y no es que más, y que estamos dejando a un lado las prácticas sociales del lenguaje por irnos a. A frases que, ya lo decía Mafalda, no tenían mucho sentido. Mi mamá me mima. Ningún niño va por la vida diciendo mi mamá me mima, ¿no? Y, y esto hay que explicárselo también a las familias, que la forma de leer, la forma de enseñar a leer ha cambiado y necesitamos que nos apoyen de forma diferente a como apoyaban antes. A lo mejor antes les decíamos, pues, bueno,. Ya desde hace mucho antes, porque muy, muy, muy antes. Esto ya no sucede. Eh, si mandabas una, una plana, pues la tarea era esa y le decías a la mamá o al papá que te ayudara a que el niño hiciera la plana en la casa. Era la forma en que te apoyaba o respaldaba el trabajo que tú estabas haciendo en la escuela. Pero ahorita ya no. Ahorita nosotros ya no enseñamos con planas, enseñamos eh, con el enfoque. Que, que es de las prácticas sociales del lenguaje y tenemos que pedirle a la familia que nos apoye también en función de ese enfoque porque pues si no estaríamos generando el, el efecto contrario y no sé eh, si lo sepas Jesús pero hay una parte en el libro de aprendizajes clave en donde te dice yo, yo lo acabo de descubrir hace poquito no te voy a mentir en donde te dice que si tú llevas la propuesta de trabajo que viene en el programa de aprendizajes clave, en su libro para el maestro, sus, bueno, sus orientaciones didácticas, todo, 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 te garantiza que el niño aprende a leer. Incluso este apartadito, este parrafito, te dice: no necesitas ningún otro método alternativo. Necesitas seguir este al pie de la letra, conocerlo, llevarlo a cabo, seguir todas las orientaciones y te aseguramos que tu niño va a leer. Pero muchas veces al maestro le da miedo no cumplir ese, ese, ese objetivo. Ah, y mira, que estoy viendo el, el, el comentario de Carlos. Y sí, mi amigo Andrés Morales acaba de hacer un video en donde habla del método global de análisis estructural. Buenísimo, no se lo pueden perder. Eh, ahí explica perfectamente cómo hay que enseñar a leer a los niños eh, hoy en día. Cómo vamos de la frase con significado, la palabra con significado, y cómo el niño va a ir logrando hacer toda esta asociación de, de, de ideas, y, y de verdad que el video está muy bonito, está súper bien. Oye, Ay, Jimé, nos dice, nos dice Alejandra que casi no tienes contenido, pero estás, <laughs> estás trabajando en eso, y si no vayan a seguirle en TikTok. No, 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 lo que pasa es que yo me incorporé mucho después a esto del YouTube y no era mi, mi idea. No era mi finalidad, entonces estoy trabajando en esto, pero estoy a la par haciendo proyectos eh, personales, estoy haciendo una especialidad, tres diplomados, entonces se me juntó todo, pero les prometo que ya me voy a poner pilas con esto de, de subir a videos a, a YouTube. A YouTube. Oye, Jimé, y nos pregunta también a la maestra Alejandra, ¿y si las familias no quieren entender eso de los métodos nuevos? ¿Qué, qué hacer? ¿Qué les recomiendas? Y si los padres, y si los padres creen tener la razón que normalmente no pasa. ¿Quién dice? Pues yo siempre he apelado a que va a ser tu discurso profesional el que haga que el papá te dé el voto de confianza, que el papá te diga, ah, no, pues sí se ve que sabe, ¿no? Cuando tú le explicas, cuando tú te tomas el tiempo, cuando tú haces una junta con padres de familia únicamente para explicarles cómo vas a trabajar y si estás en primer año o segundo año, cómo se va a llevar a cabo la cuestión de... de... De la lectoescritura. Y, y entonces, si te tomas este tiempo para explicarles cómo va a ser, puede que tengas mejores resultados que si sobre la marcha lo vas haciendo y ellos no entienden por qué haces lo que haces y pues ves que le encargan alguna tarea en donde el niño tenga lo mejor que escribir un recado, pero cómo va a escribir si todavía no sabe escribir. Y bueno, hay que explicarle al papá todo este procedimiento, ¿no? De, de cómo se trabajan ahora los textos, por ejemplo, qué es importante que, que el niño dicte, eh, qué es importante que, que los textos pues tengan un, un, un propósito, por ejemplo, ¿no? Atiendan a un propósito. Todo esto, yo creo que es con comunicación, es con, con acercamiento hacia los padres, y va a ser tu trabajo el que te va a respaldar y, y el diálogo que tú tengas con ellos y que tú te tomes eh, eh, Vuelvo a lo mismo, este tiempo para explicarles cómo lo vas a trabajar. Si tú esperas que ellos sobre la marcha te vayan siguiendo el ritmo pues va a ser muy difícil porque ellos vienen acostumbrados a cómo aprendieron ellos o a lo que ellos creen que es mejor. En cambio, si tú desde el principio dices las cosas van a ser así y así, se van a trabajar así y así, porque hay que trabajarlo así y así. Y les ponemos las reglas claras desde el principio, yo creo que podemos ir eh, trazando de mucho mejor forma el camino que vamos a recorrer juntos, porque eso también hay que explicárselos. Las veces que yo tuve primero siempre les decía, si el niño aprende a leer, es gracias a usted y gracias a mí. Y si el niño no aprende a leer es por culpa de usted y por culpa mía entonces en esto estamos juntos y, y vas haciendo vínculo con los padres de familia y al final van van entendiendo de qué va el enfoque de verdad que sí lo van logrando y bueno otro, eh, otra cuestión que rescata la guía de consejo técnico a través de las lecturas y las actividades que viene es esta parte en donde dice, tenemos décadas enseñando a comprender, lo dice la, la maestra Solé. Y es una parte bien importante, Jesús, porque quiere decir que tenemos años haciendo lo mismo. Y haciendo lo mismo a lo mejor equivocadamente, porque no hemos logrado el nivel de comprensión que quisiéramos en los alumnos. Eh, ya vamos a hablar en, en, en un apartadito por aquí de la prueba PISA y del lugar que ocupamos. Y PISA no nos evalúa si los niños leen de corridito, o si leen bien rápido, o si leen fluido y con velocidad, este buena velocidad y buena entonación. No, PISA nada más evalúa la pura comprensión lectora, no porque pues, es un examen estándar, una evaluación estándar. Y ahí no logramos buenos lugares. <coughs> y ha sido así por años. Y si ahorita estamos trabajando programa escolar de mejora continua, les puedo asegurar que hay muchísimos que en sus eh, objetivos están relacionados con la comprensión lectora. Y cuando era ruta de mejora, eh, también estaban relacionados con la comprensión lectora. Y antes de ruta de mejora, también seguramente estaban trabajando por, por la comprensión. Entonces, algo no estamos eh, aterrizando. Eh, estamos repitiendo los mismos errores y, y es un buen punto el decir, a ver, pues ya hay que cortar este ciclo y hay que empezar a hacer las cosas bien, ¿no? Esta también que es muy frecuente, ¿qué pasa con los de secundaria? Le echan la culpa a los de primaria porque no, no enseñamos a leer bien a los niños y... De repente, ya ahorita ya casi no se escucha, quiero pensar, pero de repente los de primaria queríamos que los niños ya salieran leyendo del jardín, ¿no? Entonces, este también es como el cuento de nunca acabar. Y cuando fue el, antes de lo de la pandemia y todo esto, recordarás, Jesús, que estábamos con lo de, este, ¿cómo se llamaba? Entre escuelas, ¿no? Compartir entre escuelas y. Se nos llamaba aprendizaje entre niveles. Aprendizaje entre Ajá, niveles. En el ciclo escolar 19-20 que solamente sí. tuvimos dos sesiones, la tercera ya no se logró por el, el distanciamiento social. Exacto, y que ahí le tocaba preescolar, ahí nos quedamos todavía, y, y yo me acuerdo que uno de los temores o, o chascarrillos que decíamos era, ay, no, yo no quiero porque yo no quiero escuchar, que los mandamos mal a la secundaria, que no sé qué, cosas así. Entonces, eh, esta parte también... Eh, yo creo que, que hay que aterrizarla y hay que analizarla. Y que este aprendizaje entre niveles nos hizo reflexionar sobre cómo el tránsito o el trayecto, ¿no? Le decían, cómo el trayecto formativo del niño está ahí mismo, ¿no? En el jardín que está junto, en la primaria que está aquí, en la secundaria que está a tres cuadras. Y si lo, todos los maestros nos ponemos de acuerdo y todos los maestros decimos, vamos a, a favorecer comprensión lectora. Eh, pues estaríamos también eh, trabajando por lo mismo, ¿no? Eh, hacia el mismo objetivo, eh, hacia el mismo eh, propósito, hacia la misma meta. Y tiene que haber resultados porque estaríamos todos caminando parejo, ¿no? Y finalmente, eh, también este apartado de qué es... Hace mucho hincapié en los conocimientos previos y paralelos, así le llaman. Yo había escuchado conocimientos previos, el paralelos es nuevo para mí, pero bueno, entiendo que lo están tomando como pues todo este conocimiento que los niños traen y que los niños adquieren fuera de la escuela y que además es un referente muy importante para la comprensión lectora. Y, y hay una parte que, que me gustó mucho porque dice la guía de consejo técnico: hasta el mejor lector si tú le pones un texto que no es de su campo de dominio, pues no lo va a entender, no, no lo va, no, o sea, le va a ser muy difícil comprender. Y a mí me acaba de suceder. En uno de estos diplomados que les digo que estoy tomando, eh, estamos hablando acerca de, de liderazgo, y las lecturas venían muy bien, ¿no? Eh, este, autores conocidos y todo. Pero ya la última estaba súper filosófica, Doc, y leerla, híjole, qué trabajo, ¿eh? qué trabajo me costó porque porque aunque yo me pueda considerar buena lectora no está en mi campo de dominio todos los conceptos que estaban manejando y la forma en que venía redactado el texto para mí era muy complicado y entonces aquí es cuando tú reflexionas sobre la importancia de esos conocimientos previos y de cómo tienes que ampliar este bagaje cultural de tu alumno para que él pueda entender un texto no es nada más presentar el texto y ya sino que en ese momento, eh, si tú llevas a abordar una lectura, tienes que dar como, como que un vistazo a todo lo que el niño debe de saber antes de que tú le quieras presentar ese texto. Y esta parte yo creo que es importante porque nos la saltamos un poquito o a lo mejor medio rescatamos conocimientos previos sin ser muy conscientes de cuán importante es que el niño venga. Eh, niño, adolescente, adulto, ¿no? Eh, con un bagaje cultural que le permita entender el texto al que se va a, a enfrentar. ¿Cómo vamos hasta aquí? Muy bien, fíjate que en esto último que hablas de los conocimientos previos, yo me voy a los principios pedagógicos. Ahí nos dice, todos los alumnos llegan con información, llegan con conocimiento. Es tarea fundamental del maestro indagar qué es lo que sabe el alumno. Y aquí viene este aprendizaje significativo. Si el maestro no conoce qué sabe el alumno, entonces le va, va a tener dificultad para poder enlazar y poder lograr un aprendizaje significativo. Y fíjate, Jimé, eh, regresando a los comentarios del chat, algo que me quedaba eh, pensando en torno que nos preguntaban hace un momento en torno cómo comentarle a los padres de familia. Yo maestras, maestros, lo que les puedo reco recomendar es que vayamos a leer a Sam Brady. Tenemos una lectura que nos habla de escuela y familias. Y de esa manera nos dice que hay que tener comunicación, hay que eh, entablar un diálogo permanente con las, 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 la, las mamás, los papás y los tutores. Y aquí nos dice Carmen Cázares, la constante comunicación. Nosotros debemos de tener a los padres de familia de aliados y de manera permanente preguntarle a los papás, ¿Qué opinan sobre el trabajo que estamos haciendo? ¿De qué manera nos van a apoyar? Porque al final de cuentas todos somos un equipo. A los padres de familia en la actualidad se les ha visto así como que como el sol, mientras más lejos mejor, porque nada más vas a estar en la escuela para quejarte, para darme molestias, para decir esto. No, 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 no. Los padres de familia son grandes aliados. Y ahorita en la pandemia nos dimos cuenta. Sin el apoyo, sabemos, sabemos, estamos en México, sabemos que no es con todos los padres de familia, no es, desgraciadamente, con el 100% de la, de la comunidad educativa, pero bueno, con estos padres comprometidos hay que jalarlos. Nos dice acá Gaby, que también le mandamos un, un saludo, excelente maestra de primaria de, del municipio de Xochitepec Morelos, que dice que tiene pre, primer grado y que le sirvió dar una clase muestra a los padres y explicar la estrategia de lectura, efectivamente, porque eh, la educación va cambiando, estamos en el siglo XXI y tú lo decías hace un momento del mame mi de mi mamá me mima, ese oso, etcétera. Y, y yo, he entra yo he encontrado algunas maestras, maestros que todavía siguen trabajando, que cuando les preguntamos, ¿cómo estás trabajando? Y dicen, pues estoy trabajando como a mí me enseñaron o como yo creo que de esa manera es la correcta eh, hay demasiadas investigaciones y ahora con este trabajo a distancia con este aula invertida con el model, modelo híbrido maestras maestros hay que usar las tecnologías hay que usar todas las herramientas que estén en las manos para poder fortalecer el aprendizaje también nos dice la maestra Merichel que le mandamos un afectuoso saludo que desde preescolar se hace mucho énfasis en que la lectura y la escritura se desarrolla poco a poco y que tienen que, ver, que tienen que ser buenos cimientos, y claro que se logra a partir de la práctica social. Y efectivamente, cuando yo estuve como maestro de grupo y, e identificaba que estos, estos alumnos tenían un excelente maestro, todos son excelentes en el grado que los, que los ubiquemos. Aquí las, la situación que unos son tienen una mayor fortaleza en cierto grado escolar y que realmente. Poder identificar a los mejores maestras y maestros que tienen un mejor desempeño en primer grado, para que de esta manera es el cimiento y vayamos así en el trayecto formativo, así como tú lo mencionas. Un saludo, maestro, amigo Edgar Valladares. Gracias, amigo, por pasar a saludarnos y también por regalarnos tu like. Nos dice nuevamente la maestra Merichel, además de que todos los aprendizajes de los campos y áreas favorecen la lectura y la escritura. Y hay más habilidades como la argumentación, la reflexión y el análisis. Y nos dice la maestra Sofía, yo cuando la leí me quedé pensando que dice, de hecho hay muchos adultos que no comprenden. Yo diría que también hay muchas maestras, maestros y directivos que tampoco, que tampoco están comprendiendo. Y de ahí vienen estas dificultades que cuando se está trabajando, cuando se, se está llevando a cabo esta, este trabajo educativo, algo está pasando. Nos dice el maestro Santiago: cada quien es un celoso del nivel. Es muy complicado cuando una escuela no se ponen de acuerdo, mucho menos entre niveles y sus particularidades. Y efectivamente, cuando estuvimos, como tú lo mencionas, cuando eh, tú lo referías, Jime, del aprendizaje entre niveles, la primera sesión. Pareciera que fue un ring de pelea donde reclamaba preescolar a primaria y primaria volteaba a ver a, a secundaria, a ver qué me vas a decir, y pobre de los compañeros de inicial que no tenían a quién voltear a ver, y decían, pues es culpa de los de los padres de familia. No hay que ver culpables, hay que ver qué vamos a hacer. Y nos sí, dice el maestro Santiago, excelente lectura. El valor de, de educar de Fernando Sabater. Y pues bueno, seguiríamos, seguiríamos con, con todo esto. Eh, compartiendo y gracias maestras, maestros que nos están compartiendo y un saludo a Carlos que nos acompaña, que nos, nos dice, un día en el salón de su hijo trabajaba con grupos de padres de familia que acudían al aula y se daban cuenta el proceso que llevaban los alumnos, le funcionó bastante bien y efectivamente yo también fui maestro de primero por unos cuantos meses. Y, y la, la intención no es hacer retos y competencias para que los papás se sientan mal, sino que ellos tomen este compromiso y vean que se puede lograr, pero todo esto con el trabajo de ellos desde la casa, el trabajo colaborativo en el aula, y también, tú lo comentabas, ¿qué está pasando? Tú, tú decías, antes de la ruta mejor, de mejora también se hacía planeación eh, estratégica, que era el famoso PET, el famoso PAD, el, en el famoso... En el famoso escuelas de calidad, y antes del PETIPA también había planeación, o sea, siempre ha existido una planeación anual con diferentes nombres, pero la pregunta sería: ¿qué pasa con la implementación? ¿Qué pasa cuando se tiene que implementar en la escuela en el aula? Y también la situación de qué vamos a hacer para realmente no solamente hablar de primer grado, sino consolidar la, la comprensión lectora en, lo dijiste de manera acertada, Jime en todo el trayecto formativo de toda la educación básica y media superior. Seguimos, Jimé. Bien. Y bueno, insisto, todo esto es como, como las ideas. Eh principales, por así decirlo, de todas las actividades que ustedes puntualmente van a ir desarrollando en sus consejos técnicos. Ahora, hay una segunda parte que es cómo se favorece esta comprensión lectora y entonces nos invita a reflexionar acerca de, de estos cuatro puntos. El primero, ¿qué es lo que estamos haciendo para eh, que nuestros alumnos obtengan... Un buen nivel de comprensión lectora. Y ahí te preguntaba acerca de algunos pasos o estrategias y en el desarrollo de la guía te hace, eh, la, la, de, te da la definición de lo que es una estrategia. Una estrategia tiene que tener un plan, una estrategia tiene que tener un objetivo bien definido eh, y que, bueno, no, no es lo mismo, por ejemplo, si hacemos alguna actividad a lo mejor aisladita, ¿no? no se puede conseguir una estrategia, tendría que ser como parte de este plan que tengamos. Pero bueno, eh, aquí lo importante es que nos da una serie de, de ejercicios o una serie de, de pues sí, como de, de ejemplos de si ese tipo de prácticas son las que llevamos a cabo para favorecer la comprensión lectora. Y luego nos invita a reflexionar si hacemos lo mismo para todos tipos de texto, porque hay que recordar que no se lee de la misma forma. Un, un cuento que un cartel, por ejemplo, ¿no? Incluso Pisa, que ahorita vamos a volver a hablar de Pisa un poquito, pues hace esta diferenciación entre textos continuos y textos discontinuos, ¿no? Refiriéndose a que el continuo, bueno, es el que se lee, pues como tradicionalmente leemos, ya saben, en prosa, de derecha a izquierda, ¿no? Izquierda a derecha, y así nos vamos. Mientras que el discontinuo lo puedes leer eh, de abajo para arriba o, o viene como que el texto... Eh, distribuido, ¿no? Dependiendo de qué tipo de, de, de texto sea. Y bueno, eh, también nos habla aquí de que evaluamos la comprensión, pero no la enseñamos. Y esta parte es, a mí fue como, ¡fum! Como que sí, sí es cierto, sí pasa y no hemos reflexionado en eso. Y nos dice eh, que la mayoría de los maestros, cuando evaluamos la comprensión, ¿cómo lo hacemos? A través de preguntas, ¿no? Le ponemos preguntas a los niños para que los niños las contesten y veamos entonces eh, qué tanto comprendieron el texto. Pero eso es evaluar si comprendió o no comprendió. Pero ¿en qué momento le enseñamos a comprender? Estás evaluando algo que no enseñaste. Y esa es la parte que a mí me, me generó muchísimo ruido y que creo que está bien padre que la vayamos a discutir en colectivo. ¿Qué tanto estas estrategias o estos pasos o estas actividades que hacemos en aula realmente enseñan al niño a comprender? Si nosotros leemos un cuento y luego le hacemos preguntas, nos fuimos directo a la evaluación. Pero ¿en qué momento le enseñamos al niño a comprender? Hay que, que, que ser como muy finos en observar. Eh, cómo nos estamos saltando este proceso. Y aquí entonces ya nos dice, bueno, ¿qué es lo que entendemos por comprensión? Y esta parte también es muy bonita porque te lleva a que comprender un texto no es nada más, eh, pues responder estas preguntas, ¿no? Eh, textuales sino que comprender un texto tiene que ver ya con una relación con el autor, con la persona que hizo ese texto, entender el propósito de por qué ese texto fue escrito de esta manera. Y, y creo que esta es una de las partes en donde más podemos eh, reflexionar en Consejo Técnico para que... Eh, cuando yo creo que, que todos tengamos el mismo concepto de comprensión desde lo que nos quiere decir el maestro Enrique Lepe y desde lo que nos quiere, eh, nos, nos comparte la maestra Sole, eh, vamos a, a, a trabajar mucho mejor esta parte de la comprensión lectora. A mí me ha tocado ir a escuelas y apoyar a colectivos a elaborar su programa escolar de mejora continua y entonces ponen en el objetivo que quieren mejorar la comprensión lectora de sus alumnos y todo eso, pero en las acciones, las acciones realmente no van enfocadas a la comprensión lectora, van enfocadas a que el niño lea más, a que el niño lea mejor, pero estas actividades de comprensión lectora ahí no están. Y esa es la parte en donde yo creo que vamos a, a, a centrar nuestros esfuerzos. Yo creo que, que es una parte importante para el día viernes, porque aquí es donde va a pasar que entonces vamos a, a, a esto de llevamos décadas enseñando a comprender, no, a lo mejor ni siquiera hemos empezado porque no lo hemos hecho bien. Y si ahorita entendemos qué es comprensión, quizás a partir de ahorita podamos empezar a hacerlo bien. Así es, así es. Lo, lo, lo dices tan atinadamente. ¿Qué está pasando? Realmente identificamos eh, qué tenemos que enseñar. Y yo también me, me, me regresaría a una lectura imperdible para los que van a participar en algún proceso de la UCICAM, eh, en torno a lean las 10 competencias de Felipe Renault y de manera específica identifiquemos la décima. Esa nos va a ayudar a estudiar, pero también nos va a ayudar a reflexionar nuestra autoformación. Realmente estamos cumpliendo las expectativas y las necesidades de nuestra escuela para lograr los aprendizajes de todas nuestras niñas, niños y adolescentes. Y regresarme un poco a lo que hicimos nosotros en el primer momento con ese plan, eh, es, eh, plan de atención que llevamos a cabo, donde... Implementamos, donde planeamos actividades en torno a los aprendizajes fundamentales imprescindibles. Y uno de ellos era la, la lectura y la escritura. Y maestras, maestros, ¿cómo se encuentran nuestros alumnos? ¿Realmente identificamos cómo se encuentran? ¿Qué estrategias hemos hecho? Y ahora, ¿qué estamos haciendo para darle seguimiento? Seguimos, Jimé. Así es. Y lo que les decía, ya en un tercer momento, bueno, nos lleva eh, la guía de consejo técnico a hacer este clic entre comprensión lectora y barreras para el aprendizaje y la participación. ¿Qué tienen que ver? Pues muy sencillo, un alumno que no comprende no está accediendo a los conocimientos, no está accediendo al currículum, no está accediendo a, a la información que en ese momento se va a trabajar y por lo tanto se está haciendo una barrera para la participación porque es un alumno que poco a poquito pues se va quedando atrás o se va quedando fuera de estas actividades y que bueno, su aprendizaje se está viendo empobrecido, que además ahí vamos a ver en el, en el Consejo Técnico uno de los videos que tiene que ver con eh, la comprensión lectora desde... Eh, el enfoque de, bueno, desde lo que son las barras para el aprendizaje y la participación, y nos habla de este concepto que es la pobreza de aprendizaje. Está muy interesante. Y nos habla acerca de esto: de que hay unos indicadores con los que van a, a empezar a evaluar esta pobreza de aprendizaje, y la comprensión va a ser uno de ellos. Habiendo dicho eso, compañeros, tenemos que ponernos entonces todas las pilas porque viene fuerte el trabajo que vamos a hacer en comprensión lectora. O sea, hay que saber leer entre líneas y hay que saber entender el discurso que nos mandan. Y cuando llega este video y te dicen que, que va a ser un indicador para esta situación de la pobreza del aprendizaje, pues tenemos que ver cómo andamos ahí. Y entonces quiere decir que tenemos que, que eh, todos nuestros esfuerzos van a estar dirigidos intensamente a, a este aspecto de la lectura que es comprensión lectora, que ya no lo están separando, acuérdense, se los dije hace ratito, ya no es, le enseño a leer y luego a comprender, no, leer es comprender, punto, y así lo maneja la maestra Sole leer es comprender, si tu alumno no comprende, no lee, aunque te del, le diga el librito rapidito y, y sin fallar, ¿no? Si no está comprendiendo, no hay lectura. Y, eh, pues nos habla de la, de esta metodología del diseño universal para el aprend aprendizaje, perdón, que por favor vayan a visitar el canal de mi amigo Carlos Villarreal. Ahí él está subiendo unos cortes acerca del DUA, en donde está explicando paso por paso cómo es este diseño universal para el aprendizaje. Y en el video, pues ahí te lo dice, ¿no? Si tu alumno <coughs> eh, necesita algo de ti, hay que dárselo. No, aunque no sea para todos, él lo requiere de ti y, y hay que buscar la forma y hay que diversificar estrategias, y hay que considerar estilos de aprendizaje, características, ritmos, eh, gustos, eh, qué necesidades tiene, qué, qué situación está eh, afrontando, todo para que el niño logre eh, este acceso a, 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 a esta habilidad que es la comprensión lectora, ¿no? Eh, te habla ahí, por ejemplo, de, de que hay que eh, leerles en voz alta. Bueno, a, ahorita nos van a dar, a partir de ese video, nos dan unas recomendaciones para la comprensión lectora. Las que están aquí arriba son como para general, de todos los niveles. Las que están abajo las enfocaron en primaria. Y bueno, ¿qué es lo que nos dice? Aumentar los conocimientos previos. Ya lo vimos, ¿por qué? Y esto lo hacemos a través del diálogo y ya lo mencionaba también Jesús. Tenemos que platicar con nuestro alumno, tenemos que, que identificar qué es lo que sabe, con cuánto llega a la escuela eh, y a partir de ahí, bueno, entablar un diálogo que le permita eh, pues entender mejor el texto al que lo vamos a, a enfrentar. Otra recomendación que nos da es que el maestro es el primero que debe de leer, porque muchas veces decimos bueno vamos a leer por párrafos y comienzas tú, Juanito, y luego tú, Pedrito, y luego fulanito, y al final le preguntamos a, a, a otro niño qué entendiste. Cuando los, lo, lo que hicimos fue enfrentarlo a tres estilos de lectura diferentes y estaban tan preocupados a lo mejor por leer que por leer bien, que, que en lugar de, de comprender que bueno el proceso ahí como que se merma. Entonces te dice que el maestro debe ser el primero que lleve a cabo esta lectura y que un texto se debe, de, debe de releerse varias veces. No podemos, por ejemplo, leer el lunes y trabajar la, las actividades eh, hasta el viernes sin pretender o sin creer que no podemos volver a, re, eh, a regresar a la lectura inicial, que de hecho debemos de hacerlo. Eh, constantemente regresarnos una y otra vez a este texto y ya para lo que es primaria nos da estas recomendaciones que bueno es que leamos desde los grados inferiores aunque los niños no sepan leer tenemos que leerlo es que, que, que leerles yo creo que esto es algo que, que sí hacemos me cuesta mucho trabajo creer que haya maestros en primer año que no les lean a los niños yo creo que esto es algo que por supuesto hacemos primero y segundo aunque sepamos que llegan sin saber leer empezamos a, a trabajar con dios la lectura eh, favorecer la comprensión desde las diferentes asignaturas es otras recomendaciones que nos dan por qué porque bueno sabemos que la lectura es lo que nos va a dar entrada a la información de cualquier área de cualquier campo entonces no es algo que nada más le competa a la asignatura de lengua materna desde cualquiera de las asignaturas tú puedes llevar a cabo estrategias para favorecer la comprensión lectora que son algunas de las que vamos a, a ver ahorita y esta parte que me encanta, que ya la retomabas eh, tú, Jesús, yo hablé de todos los niveles, aquí hablan nada más de la primaria, pero bueno, aquí ya nos lo dejan bien clarito. Todos los grados se hacen cargo de la comprensión. Esto de que llegue tu alumno de quinto y no sepa leer y tú te des cuenta y que tú digas, no, pues yo estoy en quinto, a mí ya no me toca enseñar a leer y escribir, tache, profe, sí te toca, así estés en sexto, así estés en quinto. Decía eh, atinadamente Jesús, ya no se trata de buscar culpables, ya se trata de asumirnos todos como responsables y lo que nos toque, atenderlo <coughs> y entender que, que es trabajo de todos eh, los niveles, trabajar cada uno con sus características, cada uno en su nivel de desarrollo del alumno que tenga, eh, trabajar estas habilidades para la comprensión lectora. ¿Cómo ves? Sí, antes de continuar, fíjate que aquí, aquí se me estaba haciendo, dicen por ahí, agua a la boca, porque las maestras de maestros que nos mandan un saludo de diferentes partes de la República y estamos compartiendo qué encontramos en Zacatecas, en Puebla, en Coahuila. Eh, un paisano tuyo nos dice Miguel que tienen pescado a la veracruzana, tostadas de cazón, cazuelas de marisco, camarón. Entonces. Estaba yo pensando en esa situación, pero regresándome el tema, nos, nos dice la maestra Carmen, efectivamente recordar que había existía una estrategia, una estrategia once más uno de la biblioteca del aula y escolar que habría que retomarlo. Todo, todo lo que nosotros podemos retomar, también podemos retomar los famosos, los famosos ficheros de Margarita uh -huh. Gómez Palacio, que también son uh -huh. excelentes. Entonces, no no queremos decir que, que en el transitar del sistema educativo nacional no se han construido materiales. Sí, hay bastante material. Aquí lo importante es identificar qué estrategias vamos a hacer. Cuando tú comentabas esta parte de que el maestro tiene que leer, que hay que releer, yo recuerdo cuando era maestro de, de grupo de primaria y que me tocaba la comisión de lectura, íbamos con alumnos eh, de, de quinto grado. E íbamos a los, con los niños de primero y los niños llevaban a cabo esta estrategia del de libro viajero y llegaban uh -huh. al salón y les empezaban a leer con unas ganas, con una emoción, los niños grandes a los pequeños y los pequeños también. Y se hacían los grupos donde se empezaba a compartir la lectura y era tan maravilloso ver eso, increíble que a, a unos años de distancia, no voy a decir cuántos, a unos uh -huh. años de distancia, eso... Ahorita actualmente está complicado poder llevar a cabo estrategias como tal, pero maestras, maestros, hay que buscar estrategias, ya lo comentábamos con el uso de la tecnología, eh, donde la lectura eh, se, se tiene que consolidar en todo el trayecto formativo y lo comentábamos hace un momento. Tenemos maestras, maestros, directivos, dificultades en la comprensión lectora, donde nos mandan un documento o nos piden información. No sé, Jiménez, si te ha tocado ver que luego hay compañeros que les decimos, ah, muy bien, ahora todo eso lo que me contaste, este, escríbemelo, escríbemelo, haz un escrito. Y dicen los compañeros, bueno, pues ya mejor déjelo así, ya me entendió y ya tuvo conocimiento, pero ¿qué está pasando? Necesitamos leer. Para poder fortalecer este esta bagaje o esta situación cultural y, y de lectura y, y de poder construir este conocimiento que nos fortalezca, porque solamente la lectura, la, la lectura no solamente es en la lengua materna, la lectura la utilizamos para matemáticas, las utilizamos para geografía, para ciencias naturales, para artes para muchas cosas en la vida cotidiana. Y si entonces no tenemos comprensión lectora, nos dificulta a nosotros poder vivir en sociedad, volver, volver a, 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 a conocer, a estar involucrados, porque es parte, lo decías muy bien atinadamente, las prácticas sociales del lenguaje, que tiene que ver con el día a día. Y recordemos, me, me voy a, al plan 2011 que nos dice... Estamos educando para la vida. Ya no es aquellas situaciones de que solamente le das las lecturas para que eh, pase, pase el grado, sino que lo estás educando para la vida, para que realmente se enfrente a la realidad. ¿sí? Nos dice, nos dice Carmen que dice, o te dicen tú lee, a ti te encanta. Efectivamente, también en los consejos técnicos hay compañeros que leen de una manera tan maravillosa y nos pregunta Claudia. Eh, Ballastra, ¿cuál podría ser una propuesta, una propuesta de comprensión lectora, este Jime, para maestras, maestros eh, que, no, que no han visitado el canal de, de la maestra Jime, vayan, suscríbanse la maestra Jime es una es una ATP, una asesora técnico pedagógico visita las escuelas, conoce lo que está pasando y también la situación que viven las maestras y maestros del estado de Veracruz ¿Cómo podemos a, a darle la respuesta a la maestra Claudia Jime? Mira, qué bueno que, que ya llegó esta pregunta justo a tiempo. Me voy a regresar acá. Y eh, pensando en que este tipo de dudas iban a surgir, hay una información que estuvimos trabajando el año pasado, si mal no recuerdo, porque. Eh, entre lo de asesor técnico y TikTok y YouTube y vender mole los domingos y, y todo eso, también estuvimos llevando a cabo. Y mariscos. Eh, y mariscos, mariscos. La cazuela que ricura. Y bueno, eh, estuvimos trabajando en el CRAM y precisamente estuvimos trabajando estrategias para la comprensión lectora. Entonces, este es esta información es parte de un diplomado que yo tomé hace mucho tiempo y que ahorita lo reprodujeron como curso, taller o algo así. Entonces, es muy amplio, de verdad, compañeros, es muy, muy amplio, es mucha información y no está tampoco muy fácil, pero... Voy a tratar de hacerlo como lo más general posible. Y aquí, por ejemplo, volvemos a hablar de PISA. ¿Por qué tenemos que hablar de PISA? Porque PISA nos evalúa a nivel internacional. Acuérdense, PISA, OCDE y todo eso, pues responde a, a ver cómo estamos a nivel global. Y pues ya sabemos que México no ocupa los primeros lugares, ¿verdad? En, en esta competencia electora, que, como les decía, eh, pues aquí habla de competencia electora, pero realmente hacer PISA pues es un examen, así que lo único que te están evaluando es la comprensión, porque no te están evaluando si les bonito, si entonas, si modulas la voz, si haces énfasis, nada, simplemente la comprensión lectora. Y rápidamente les quiero eh, haber, comentar este panorama porque es importante que como maestros lo conozcamos, porque pues... Cuando preparamos a los alumnos y de repente llega Pisa, pareciera que Pisa pide cosas que nosotros no estamos trabajando. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos pide Pisa. Pisa nos dice que cuando leemos se llevan a cabo tres procesos. El proceso de... creo que se do, quedó congelada la, la, la amiga jime desde veracruz se nos congeló y pues bueno nos comentaba esta esta estrategia que hace un momento antes de iniciar nos compartía en torno de la, 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 la propuesta de comprensión lectora de PISA. Pero bueno, ahorita, ahorita que regrese, eh, nos, nos continuamos con esta estrategia, porque efectivamente es una, es una eh, conocer qué estrategias, y es lo que estamos haciendo aquí en el canal, compartir estrategias, de qué manera nosotros podemos implementarla eh, en el salón de clases. Y aquí nos dice la maestra Marichel. Dice, yo utilizo la elaboración del cuadro CQA antes y después de leer. Este cuadro CQA, que les puedo recomendar la lectura, el libro de este, la doctora Frida Díaz Barriga, que nos habla de estrategias para un aprendizaje significativo y de esta manera poder eh, llevar a cabo actividades que nos permitan implementarlas para lograr este aprendizaje significativo. Entonces, es importante que nosotros en este segundo momento podamos eh, identificar qué estrategias vamos a implementar, implementar por parte de, del colectivo, por parte de cada docente, y que nos dicen la guía, nosotros podemos llegar a nuestra a, a determinar si todas estas estrategias las vamos a, imp a implementar o las vamos a poder este eh, eh, contemplar, las vamos a registrar en el programa escolar de mejora continua para que así yo les puedo recomendar de esta manera poderles dar seguimiento, porque maestras y maestros recordemos que en la segunda sesión del Consejo Técnico revisamos cuáles fueron los aprendizajes que se lograron, a qué aprendizajes alcanzamos hasta ese momento? En esta tercera sesión está hablando de la comprensión lectora y pues pareciera que en la siguiente sesión vamos a hablar de la escritura o vamos a hablar de la competencia matemática, ¿por qué? porque estamos retomando estos aprendizajes fundamentales imprescindibles. Yo les puedo recomendar que el día viernes, cuando estén trabajando en su consejo técnico, les pidan a sus compañeros poder contemplar, este, integrar todas estas actividades, todo, todas estas estrategias dentro del programa escolar para que de esta manera se pueda revisar, analizar si se alcanzaron los objetivos. Y las metas que se construyeron en este programa desde la fase intensiva. Recuerden que el programa escolar es la guía, es nuestra planeación anual que nos permite tener un rumbo, conocer qué estamos haciendo y dice aquí qué vamos a hacer. ¿Sale? Entonces, bien lo dice el maestro Miguel, hace un rato también lo escribía y lo retomo, dice que la comprensión lectora siempre ha sido un dolor de cabeza de los docentes, se ha tratado de fav fortalecerla, favorecerla y fortalecerla, pero siempre nos quedamos en el camino. No hay que quedarnos en el camino, y si hablamos de la comprensión lectora, también de matemáticas. ¿Cuántas maestras y maestros decimos, chin, este tema se me hace complicado y mejor nos los brincamos y decimos, pues nos vamos a la siguiente actividad y ya más adelante el alumno, pues que, que consolide el, el, este, este proceso matemático, pero no podemos dejar, a la no, no podemos saltarnos, porque vuelvo a reiterar, ¿qué nos dice mejor Edu? Si no se consolidan, si no se logran estos aprendizajes fundamentales imprescindibles, lo que va a pasar es que el alumno va a tener dificultades y podemos generar rezago o alumnos con dificultades de aprendizaje. Entonces, esa tarea la tenemos que hacer y en esta sesión del Consejo Técnico tenemos que compartir experiencias porque recordemos, el Consejo Técnico Escolar es ese espacio para la reflexión, pero también para construir esta comunidad profesional del aprendizaje. Hay que compartir qué estamos haciendo, cómo vamos a fortalecer la comprensión lectora y cómo lo vamos a integrar en el programa escolar de mejora continua. Y ya pasamos a, nuestra terce a nuestro tercer momento, como recordamos en las sesiones anteriores, nos dicen que es un espacio para que el colectivo docente pueda identificar temas que necesita atender el consejo técnico, temas que necesita atender nuestra escuela. Ahí recordemos que desde la primera sesión se plantearon diferentes temas. En la segunda revisamos estos temas y nos dijeron, eh, vamos a, a, a replantear y si ya cambiaste tú la perspectiva, pues vamos a plantear un nuevo tema. Y vamos en la tercera sesión nuevamente a revisar un tema que nos sirva a nosotros y nos permita poder encaminar el trabajo que estamos haciendo en nuestras escuelas. Maestras, maestros, les, de les deseamos el mayor de los éxitos en su Consejo Técnico Escolar y recuerden que aquí... En su canal, seguimos, seguimos compartiendo diferentes temáticas de estudio. Nos vemos el día martes, el día de mañana en el Eduverso. Recuerden que estará la maestra Herendira Peñón acompañándonos en un tema más sobre los perfiles profesionales. Y el día miércoles, nos vemos también con Carlos Villarreal. Vamos a hablar sobre la Ley General de Educación. Si les ha gustado este material, compártanlo en tus redes sociales, dale like. Y suscríbete, puedes ser miembro colaborador. Y también en la pestaña comunidad o en nuestra página de Facebook, comunidad docente de aprendizaje, escríbenos qué tema te gustaría que podamos compartir. Y no se olviden, si ustedes van a participar... En algún, en algún proceso de la USICAM, les dejamos aquí nuestro número para poder participar en nuestras capacitaciones personalizadas, porque ya estamos cerrando los grupos, ya tenemos eh, pocos, pocos espacios. Y si ustedes en este momento dicen que vieron este canal, este video en relación... A la tercera sesión del Consejo técnico les tenemos una sorpresa y una promoción. Pero en este momento escriban, escriban y digan, digan. Eh, revisamos, observamos, vimos tu video y si tú viste este video de manera posterior, en los comentarios del video escribe qué te ha gustado del material y también tus comentarios en torno a la comprensión lectora cómo se está llevando a cabo. Y aquí en el canal también tenemos diferentes materiales, como la propuesta de la maestra Sarita, que esperamos nos vuelva a acompañar aquí en el canal. Su, su propuesta está maravillosa en torno a la adquisición de la lectura y la escritura. Pues bueno, hemos llegado al final del video. Les deseamos el mayor de éxito en sus consejos técnicos y no olviden eh, con, eh, seguirnos en el canal y lo más importante, que todo este material sea de beneficio y de apoyo para todos ustedes. Si quieren esta presentación que, que compartimos en la sesión, aquí en la descripción del video eh, va a aparecer los detalles para que ustedes puedan eh, tener, descargar esta, esta presentación. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Nos vemos y los queremos mucho. No salgan en casa y quédense. Hasta pronto.